El misterio que sois vosotros mismos.
cuerpo de Cristo. Sobre el altar está el misterio que sois vosotros mismos, el cuerpo de Cristo. Celebramos el cuerpo de Cristo, que es Él que ha querido quedarse con nosotros, y somos nosotros que por Él somos un solo cuerpo. A veces nos empeñamos en ir como individuos libres, sueltos. Vamos a reconocer que necesitamos mayor unidad, que necesitamos mayor pertenencia, que necesitamos fortalecer los vínculos con Jesús y los vínculos con todos. Lo reconocemos y pedimos misericordia para todos. Yo confieso que Dios todo que experimentemos constantemente en nosotros
reinas con el Padre y el Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con piensa lo mismo, ama lo mismo, cree lo mismo, por eso es el Dios.
Dios nos convoca. Dios nos convoca y se nos llama a estar juntos hoy aquí. Pero nos llama a estar juntos en la iglesia. Esto es lo que nosotros, queridos mayores, estamos haciendo un poco en el plan de pastoral. El plan de pastoral es, pues, un conjunto de pautas de funcionamiento en las parroquias para que todos andemos buscando las mismas cosas, buscando los mismos objetivos. Que no esté uno buscando ser más pobres y el otro buscando estar más unidos. Y el otro, pues, ser más mejor formados y estos descuidar la formación, no, todos caminando en la misma dirección. Este año estamos caminando en esta dirección, la dirección de pensar, de reflexionar y de pedir al Señor que nos acerque más unos a otros, que nos unamos más. Lo decimos de esta forma tan bonita: Jesús y su Evangelio nos reúnen. Jesús y su Evangelio nos reúnen, nos acercan unos a otros y nos entrañan, nos juntan. Esto hoy celebramos el Día de Cáritas, un día en el que a todos se nos invita a pensar si nos portamos bien con los pobres. Y el lema, el eslogan de este año de la campaña de Cáritas está por la misma pista que el plan de pastoral. El plan de pastoral es Jesús y su Evangelio nos reúnen, y el plan de Cáritas es construimos comunidad con tu corazón. Construimos comunidad. Y es que es un tema importante. Hemos de agradecer a Dios que hemos nacido en la Iglesia. Hemos nacido en una familia por la que tenemos que dar muchas gracias a Dios. Que hemos crecido no como animalitos salvajes sueltos, sino hemos crecido en un entorno que nos ha ayudado a crecer por todo ese mundo de relaciones, con el papá, con la mamá, con los abuelos, con los hermanos, con los tíos, con los sobrinos. Y todo eso nos ha ido haciendo crecer como personas. Pero le damos gracias a Dios también porque hemos nacido en esta iglesia de Jesús, la iglesia que está también hecha de gente muy distinta, que no tienen los mismos papás y las mismas mamás que nosotros, pero que son hermanos nuestros porque Jesús nos ha hecho a todos hermanos. Y cada uno de nosotros tiene una forma y una manera de pertenecer. No todos pertenecemos igual. Algunos, y vosotros lo sabéis muy bien, hay catequistas que tendrían necesidad de que en la parroquia se les pusiera unas literas, porque están siempre trabajando en la parroquia y hacen muchísimas cosas. Y algunas veces hasta dicen, si yo tendría que dormir aquí, porque hacen tantas cosas en la parroquia, bendito sea Dios que hace tantas cosas en la parroquia. Pertenecen a la parroquia de una manera muy fuerte. El Papa Francisco y el Papa Benedicto, los dos, nos han dicho que tenemos que revisar nuestro grado de pertenencia a la Iglesia y nuestro grado de pertenencia a la familia. Porque hay una crisis de individualismo que gira por ahí. Hay un individualismo muy fuerte. Pone en crisis los lazos que nos unen a los demás en la familia y los lazos que nos unen a los demás en la iglesia. Sí, sí. Esto lo veis, por ejemplo, en la familia. Los papas, tanto Francisco como Benedicto, dicen que en la familia a veces, hay una gran dispersión de vidas, como si cada uno llevara su vida. Cada uno llevará su vida y coinciden en muchas cosas. Hay muchas familias en las que no se come juntos, casi no se come juntos, casi no se juntan para comer, a veces, cada
uno lleva su horario de una manera, a veces por el trabajo, a veces por los intereses de unos y de otros. Y entonces hay como una dispersión. Los chicos jóvenes, ¿cuántos papás hay que le dicen a los chicos, sobre todo a los adolescentes y a los más jovencillos? Mira, estás usando la casa como un hotel. Estás en casa como si estuvieras en un hotel. Tú utilizas los servicios de la casa, pero tú no estás, tu alma no está aquí. Tu alma no está aquí, es verdad. Es verdad. Hay algunos chicos que entran y salen, utilizan los servicios de su casa, que tienen una habitación, una cama, que le lavan la ropa, que le dan el dato de comer como está. Pero poner ellos en su parte, actuar ellos menos. Esta crisis de lazos en la familia es una crisis a estudiar, a reflexionar, a practicar. Pero en la iglesia también son muy distintas las pertenencias. Hay algunos que pertenecen, digo como algunos también, que pertenecen a todo, tremendamente. Una participación activa, una participación intensa, una participación alegre, una participación que hace que otros se impliquen y se enrolen en la parroquia y se unan a la marcha de la parroquia. Son los que hacen que la comunidad crezca en número, pero crezca también en intensidad de vida. Estos son los que tienen una participación alta. Después hay los que tienen una participación, una pertenencia, yo le llamo una pertenencia silenciosa. Silenciosa, una pertenencia silenciosa. Que se les ve, pero no se les oye. Entran a misa, se quedan en los últimos bancos, antes de que termine la misa ya se han ido. No participan en las cosas de la parroquia o de lo que se organiza en la parroquia. Gracias a Dios tienen una pertenencia a la comunidad cristiana. Pero tienen eso, una pertenencia silenciosa. Se les ve, pero no se les oye. Hay otros que tienen una pertenencia selectiva. Una pertenencia de utilización de servicio. Pues se ha muerto el abuelo, se ha muerto el papá, se ha muerto el amigo, y voy a la parroquia. Participo en esa misa, participo, estoy en esa misa y me voy. Los demás misas, las demás reuniones, las demás cuestiones, no me interesan. Esta me interesa porque el que aporto es vecino, es amigo, es... Bendito sea Dios también, existe esta pertenencia, pero es una pertenencia selectiva, que va a unas cosas, no va a otras, no participa en la vida. Hay otros que tienen una pertenencia de nombre, pero no se les ve nunca, ni se les ve ni se les oye. No está, es una pertenencia de nombre porque está bautizado. En los libros parroquiales está apuntado. Nada. ¿Veis? Creo que es importante que nos demos cuenta de cómo necesitamos todos reflexionar sobre esta realidad y ver si podemos estar más dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad. Hoy es un día para reflexionar sobre esto. Y ese mundo es un día para reflexionar que somos iglesia no porque nosotros seamos mejores o peores. Hemos empezado cantando. Dios nos convoca. Es Él quien nos llama. Y es Él quien nos acerca. Y es Él que por la comunión de un mismo pan hace que seamos un mismo cuerpo. Es Él que ha dado su vida por nosotros en la cruz. El que nos alimenta con el mismo pan para que seamos un solo cuerpo. Y por eso... Esta fiesta de hoy es nuestra fiesta. Es la fiesta del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La Eucaristía, sí. Pero el cuerpo de Cristo también es el conjunto de todos los cristianos que estamos unidos en un solo cuerpo. Al que llamamos, al que ha llamado siempre la Iglesia, el cuerpo de Cristo.
Somos el cuerpo de Cristo, porque por la comunión en la Eucaristía, Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. ¿Habría que terminar aquí? No, hoy hay que decir una cosa muy importante. En este cuerpo de Cristo, ¿dónde están los pobres? En este cuerpo de Cristo que crece, que puede crecer en número, que puede crecer en intensidad de vida, ¿dónde está? Está fuera, en la puerta. Como está José ahí pidiendo que le demos unas monedas. O como está Javier cuando se turna y se para, se pone uno, se pone el otro. Estos son los pobres que estáis prestando atención a los pobres. ¿Dónde están los pobres en la iglesia? Pertenecemos a una iglesia que considera a los pobres como algo propio. Nos pertenecen los pobres. Es importante. Construimos comunidad cuando hacemos que los pobres estén en la iglesia. Mirad, te traigo aquí un texto del Papa Francisco. ¿Sabéis que dice siempre? Da puntadas en hilos. Él, como fruto del año de la misericordia, anunció que creaba una jornada especial mundial. Le llamó la Jornada Mundial de los Pobres. Jornada Mundial de los Pobres. La celebraremos este año el 17 de noviembre. Se celebrará el domingo anterior a la fiesta de Cristo Rey. Este año toca el 17 de noviembre. Sobre esta fiesta, dice el objetivo de esta fiesta, que es que hagamos una cultura del encuentro y una cultura de la integración de los pobres en la iglesia y una cultura del compartir. Dice, no pensemos en los pobres solo como los destinatarios de una buena obra que se hace una vez a la semana, y menos aún de gestos de buena voluntad que tranquilizan nuestra conciencia. El encuentro con los pobres y el entendernos a nosotros mismos desde el compartir hace que toquemos con la mano la carne de Cristo. Muy serio lo que dice el Papa. Cuando estamos en la cultura del encuentro y compartimos, tocamos con la mano la carne de Cristo. Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos en su cuerpo, en el cuerpo llagado de los pobres. El cuerpo de Cristo, partido en la Sagrada Liturgia de la Eucaristía, se deja encontrar por la caridad compartida en los rostros y en las personas de los hermanos y de las hermanas más débiles. Son siempre actuales, dice el Papa, las palabras del Santo Obispo Juan Crisóstomo. Si queréis honrar el cuerpo de Cristo, hoy estamos aquí para eso, para honrar el cuerpo de Cristo. Si queréis honrar el cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuando está desnudo. No honréis al Cristo eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera del templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez. Es importante que nos demos cuenta de que la comunidad de iglesia no crece solo cuando nosotros, los que estamos acostumbrados a estar en ella, nos queremos más, nos ayudamos más, estamos más cerca unos de otros y formamos más intensamente este cuerpo de Cristo. La comunidad crece, la comunidad se construye cada día más en número y en profundidad y en intensidad cuando acoge a los pobres en ella.
cuando vive esta cultura del encuentro a la que nos invita el Papa y nos hace entender la propia vida desde el compartir. Los pobres no son un añadido a quienes ayudar, son hermanos a los que introducir en esta familia. Que sepamos hacer comunidad, que sepamos hacer crecer la comunidad. A todos nos hará bien y formaremos una sociedad más justa y más humana, porque la haremos más según la voluntad de Dios, que nos convoca, nos llama a construir comunidad. Por la Iglesia llamada a dar ante el mundo un buen testimonio del amor de Dios, oremos. Por los niños y niñas que este año participan por primera vez de la Eucaristía, oremos. Por todos aquellos que en nuestro país y en el mundo entero viven en la pobreza, oremos. Por los trabajadores y los voluntarios de Cáritas y por todos los que se dedican su tiempo al servicio de los necesitados, oremos. Por nosotros reunidos en esta iglesia para compartir la Eucaristía de Jesús, oremos. Pidamos por las víctimas de estos sucesos que están viviendo estos últimos días, el incendio de Londres, el incendio de Portugal, estos desastres que conmocionan el mundo entero. Pidamos por las víctimas de todos los desastres, las víctimas de la guerra, del odio, roguemos al Señor. Padre, la oración de tus hijos. Tú sabes mejor que nosotros lo que necesitamos. Tú sabes que te necesitamos a ti, tu luz y tu fuerza. Ayúdanos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado, el cual en la última cena con sus apóstoles, para perpetuar a través de los siglos el memorial de la cruz salvadora, se entregó a ti como cordero inmaculado y ofrenda perfecta de alabanza. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan en el mismo mundo. Así pues, nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable para que, impregnados de las cualidades de gracia, nos transformemos según el modelo celestial. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre el cielo. Oh.
Señor.